un partido. Ya vieron los resultados, tuvimos la misma página, gracias a Dios las cosas salieron bien. Y gracias a Dios, lo primero fue gracias a Dios que jugamos. Y gracias a Dios los resultados salieron. Ok, ¿Open? Sí, un partido impresionante. Un equipo después de durar 4 días sin tener acción, regresar en el día de hoy y tener el partido que tuvimos es algo que debemos quitarnos el sombrero. Acá entonces. José, felicidades por la victoria. Me pareció, no sé, algo de Licey jugando, durando 3 días sin jugar, y entonces con un partido holgado, Smith Rogers trabajar tanto tiempo, ¿no era más conveniente quizás poner a trabajar más los muchachos, que no se pierdan, porque es un día más sin actividad para los lanzadores? Exactamente, la idea era esa. Rogers es uno de los relevos largos, no había necesidad de usar los relevistas principales que hemos estado usando. Así que el plan fue ese, que Roger completara y darle la oportunidad a los lanzadores premium que tenemos para el día de mañana. O sea, pero un día más de descanso, después de 3 días sin jugar. Sí, no había necesidad de usar tanto pitch. Cada lanzador ha estado trabajando, han estado haciendo lo que tienen que hacer, así que ellos están en condiciones para entrar a juego. Rafael Padilla, Padilla TV. Michael de la Cruz, te dieron la oportunidad y de una vez la aprovechaste. Nos gustaría que nos hable sobre eso. Y a José Offerman, ¿le seguirá dando oportunidad a Michael de la Cruz? No, mira, gracias a Dios sigo trabajando para seguir mejorando. No, no dejar que la ofensiva afecte a la defensiva. Y gracias a Dios sigo trabajando fuerte con un grupo de coaches que están dispuestos a ayudar, y gracias a Dios los resultados están ahí. Sí, Michael, como sabemos, ha sido uno de los catchers principales que hemos tenido los últimos años, así que no es sorpresa que él esté ahí en el line-up. Aquí, saludos, Michael, felicidades por la victoria. Gracias. Y empezaste lento la temporada y después de ahí hemos visto mejoría en el bateo. ¿Qué has estado trabajando sobre ese aspecto? Ver mejor picheo, ver más picheo, que es lo que me caracteriza. Y nada, tengo un grupo de coaches, como dije anteriormente, que están dispuestos a ayudar y están trabajando fuerte conmigo. Y seguimos trabajando fuerte para seguir mejorando. José, buenas noches y felicidades por la victoria. Gracias. Ahora estaría el equipo jugando en días consecutivos debido a lo que ya conocemos, las suspensiones. ¿Veríamos alguna administración en cuanto al roster? Algunos jugadores quizás jugando un poquito menos debido, por supuesto, a la carga en estos partidos consecutivos. Bueno, en esos partidos consecutivos que tal vez tengamos que pasar, creo que lo principal es tratar de llevar el picheo de la mejor forma posible, ya que con las restricciones que tienen muchos de ellos de no tirar el día consecutivo, tendremos que tener un plan para poder suministrar cada uno de ellos y buscar la mejor forma donde cada día estemos preparados en el bullpen. Sobre los jugadores de cuadro, ¿algunos tendrían alguna administración? No, normalmente los jugadores de posiciones es un poquito diferente. Claro está, uno tiene una banca que uno lo puede sustituir, hacer cambios, darle día de descanso a alguno de ellos y trataremos de que la forma que lo hagamos sea una forma que no le pongamos tanta carga a cada uno de ellos. Alfredo Villamil, record.com.deo. José, dijiste algo fundamental, que te quitabas el sombrero, pero es que quiero saber el trabajo psicológico que hiciste, porque el béisbol es como un ballet. Todos los días tienes que tener ritmo, y si pierdes el ritmo por 3 días, después recuperarlo. ¿Qué trabajo seguí? ¿Qué hicieron en la oficina? ¿Qué hicieron los coaches? Porque no es lo mismo batear en el cage que batear ahí. O sea, ¿cuál fue el trabajo que hicieron fuera del terreno para mantener el ritmo? Porque jugaron muy fluido. Sí, hay que darle el crédito a los jugadores. Ellos están siguiendo el plan que hemos tenido, el enfoque es diario, la preparación que ellos están haciendo es bastante buena y el ánimo que hay en el clubhouse, eso se está llevando al terreno y por eso una de las razones que las cosas están fluyendo mucho mejor. La última pregunta, por aquí. Ángel Luis Mercedes, de la Pizarra Deportiva. Volviendo a la pregunta inicial, Smith Rogers, ¿qué tanto aporta desde el bullpen y esos innings en blanco en varios partidos ya, qué tanto le han ayudado al Liceo? Ah, sumamente bien. Cada vez que uno tiene el dominio del juego y puede parar la ofensiva contraria, eso habla mucho de la calidad de lanzadores que tenemos.
Roger ha estado haciendo el trabajo sumamente bien. Es un lanzador donde la experiencia la está usando a su favor y está pichando mucho mejor. Entonces, ese se está demostrando en el terreno. Gracias.